Hola chicos, hoy veremos cómo Masha y el oso van a pescar. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Masha, tenemos que ir a comprar comidita al supermercado, si no cerrará antes de que vayamos. Oso, tengo una idea mucho mejor. A ver qué te parece. Podríamos recoger comida de la naturaleza. Es muy buena idea, Masha. Venga, pues no perdamos más el tiempo. ¡Genial! Podremos ir al bosque a coger muchas frutas. ¡Qué ricas, oso! Oh, sí, podríamos ir, Masha. Venga, vamos. Además, así damos un paseo por el bosque. ¡Divertido! Hay que cerrar la puerta, Masha. Ya estamos listos para ir. Vamos, Masha, sígame. ¡Espérame, oso! Oh, veo muchas cosas verdes, pero no hay fruta. Oso, siempre me dejas atrás. Tienes que esperarme un poquito más. Soy pequeñita. Pero mira qué he encontrado, Masha. Lechugas. Podríamos aprovecharlo. ¡Ah, sí! ¡Genial! Podríamos hacer una ensalada para cenar. ¡Qué rico, oso! ¡Qué bien que lo has encontrado! Me las llevo entonces. A ver si encontramos algo más para la ensalada, Masha. Sí, seguro que sí. ¡Ah, mira, oso! ¿Qué serán esos frutos? Son morados, pero no los conozco. Yo creo que es mejor que no los cojamos, Masha, porque si no los conocemos, podrían hacernos daño. Vamos a dejarlos por ahí y vamos a seguir a ver si encontramos algo más. ¿Qué te parece? ¡Ah, muy bien, oso! ¡Mira, cuánta fruta! Voy a coger toda la que pueda con estos bracitos. ¡Mira, oso! ¡Mira cuánta hay! Pero qué pena que no me la pueda llevar todo. Una manzana, una naranja, otra manzana. Me lo voy a llevar todo esto, oso. ¡Mira cuántas cosas! Sí, Masha, has cogido mucho. Sí, todo lo que he podido. ¿Qué te parece si vamos a pescar ahora, oso? ¡Genial! ¡Qué buena idea, Masha! Así podríamos hacer ensalada con pescado. Sí, oso, pero eso solo si pescamos algo. ¡Venga, vamos! Sí, vamos, Masha. ¡Oh, vaya! ¡Me está costando cogerlos! ¡No viene ninguno! ¡Oso, apunta bien! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Casi coges ese! ¡Casi! ¡Mira, qué bien! ¡Shh! ¡Masha! ¡Cállate, porque si no se asustan y no vienen! ¡Perdona, oso! ¡Me callo! Pero tienes que apuntar mejor, si no, no vas a coger ninguno. ¡Oh, mira, Masha, mira! ¡Que cojo ese! ¡Mira, mira, Masha! ¡Oh! ¡Ya tenemos un pescado para cenar, Masha! ¡Genial! Me encanta el pescado. Tendremos que buscar una receta para cocinarlo. Sí, oso, estará súper rico, eso seguro. Desde luego que sí, Masha. Venga, vamos a cocinarlo. ¡Sí, vamos! ¡Qué bien! Hola, chicos. ¿De qué color era el pez que pescaron Masha y Oso? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola, chicos. Hoy veremos cómo la patrulla canina rescata a la princesa Sofía. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Hola, Sofía. ¡Qué bonito día hace! ¿No te parece? ¡Oh, sí! ¡Hace un día precioso, Ryder! ¿A dónde podríamos ir? Pues, si te parece bien, podríamos ir a la piscina. ¡Oh, sí! ¡Genial! Pues, si te parece bien, podríamos ir a cambiarnos y poner un bañador. O, si no, podríamos ir simplemente a pasear. ¿Qué te parece? ¿Prefieres ir solo conmigo o llamamos a los amigos? Ryder, la verdad es que prefiero ir solo contigo. Oh, vale, Sofía. Entonces iremos nosotros dos solos. Sí, y podríamos ir de paseo porque es un rollo ir a casa a cambiarnos, así que venga, podremos ir ya ahora mismo. Oh, de acuerdo, Sofía, pues vamos. Oh, Ryder, mira, hace viento. Mira el agua.
¡Oh, sí! ¡Hace viento, Sofía! ¿Qué te parece si nos sentamos en el bordillo y vemos el agua? A mí me encantaría. ¡Ah, sí! ¡Qué bien se está, Raider! ¡Sí, se está muy bien! ¡Es una pena que no podamos bañarnos! ¡No pasa nada, Raider! A ver, voy a coger un poco de agua con la mano. ¡Ah, me he caído, Raider! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Raider! ¡Socorro! ¡Oh, Sofía! ¡No sé qué hacer! Podría llamar a la patrulla canina, pero igual tardan. Voy a llamarlos. ¡Patrulla canina! ¡Patrulla canina! ¡Oh, llámalo rápido, Raider! ¡Corre, que me ahogo! ¡Patrulla canina! ¡Venid enseguida, por favor! Necesito a Zuma y... a Chase, pero más a Zuma. ¡Oh, que vengan rápido, por favor! ¡Hola, Raider! ¿Qué ha pasado? ¿En qué podemos ayudarte? ¡Oh, mirad! ¡Sofía se ha caído en la piscina! ¡Tiene el vestido y no puede salir! ¡Ayudadme, chicos! ¡Por favor! ¡Ya no aguanto más! ¡Estoy tragando agua! ¡Tranquila, Sofía! ¡Vamos a ayudarte enseguida! ¡Sí! ¡Vamos a ayudarte enseguida! ¡Sacadme de aquí, chicos! ¡No aguanto más! ¡Ay, socorro! ¡Allá voy, Sofía! ¿Estás preparada? ¡Te voy a sacar enseguida! ¡Agárrate bien! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Hacia afuera! ¡Ya está, Sofía! ¡Ya estás arriba! ¡Espero que te encuentres muy bien! ¡A ver, cuéntanos! ¡Sí, chicos! ¡Ya estoy bien! He cogido un poco de frío, pero... ¡ya estoy bien! Sofía, ¿estás segura de que no quieres ir a la enfermería? Igual debería mirarte un médico. Yo podría llevarte. No, chicas, de verdad. Me encuentro bien. Muchas gracias por rescatarme, Zuma. Ha sido muy rápido. Menos mal que estabas tú para salvarme. Oh, de nada. Para eso estamos, Sofía. Y si alguna vez estás en peligro, no dudes en llamarnos. ¡Así lo haré! ¡Me ha salvado la vida, Zuma! ¡Hola, chicos! ¿De qué color es el flotador que salvó a Sofía? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy la patrulla canina rescatará a Peppa Pig. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Peppa, quiero ir al parque! Pero George, no podemos ir al parque mientras no venga Mamá Pig. Tendremos que esperarla. Chicos, he llegado. Vaya, parece que ha llegado, pues podemos ir. Bien, bien, George quiere ir al parque. Jugamos en los columpios, Peppa. Qué guay. Ah, vaya, George, parece que en este parque no hay columpios para ti. Pero bueno, hay un tobogán, tendremos que conformarnos. ¿Te gusta el tobogán, George? Sí, me gusta, Peppa. Me gusta el tobogán, también es divertido. ¡Yuhu! ¿Qué prefieres, ir antes al tobogán o al caballito? Yo prefiero el tobogán, George. Me gusta mucho más. ¿Irás tú al caballito? No, Peppa. Yo quiero el tobogán igual que tú. Me gusta más el tobogán y quiero ir contigo. Bueno, George, pues entonces primero me deslizaré yo y después irás tú. Venga, vamos. ¿A qué esperas, George? Estoy lista. Allá vamos. Ahora voy yo, Peppa. Ha sido muy divertido, Peppa. ¿Ahora dónde vamos? ¿Al caballito? Vamos, Peppa, al caballito. Yo primero, George. Ahora voy yo, Peppa, déjame sitio. Bueno, está bien. Quiero ir, Peppa. Venga. Bueno, ¿ves tú ahora, George? Allá voy, Peppa. ¡Yuhu! ¡Cómo me gusta! ¡Mira, Peppa! ¡Una bici!
¡Ah, una bicicleta, George! ¡Podríamos cogerla para andar en ella! ¡Yuhu! ¡Qué bien! ¡Ah, ah, George! ¡Me caigo! ¡Ah, se ha roto! ¿Cómo que se ha roto, George? Sí, se ha roto. ¿Y ahora qué hacemos para solucionarlo? Ya sé, Peppa. A ver, ¿qué es lo que sabes, George? ¿Qué haremos? Llamar a la patrulla canina, Peppa. ¡Patrulla canina! ¡Patrulla canina! Hola, chicos. Soy Chase. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Qué ha pasado? Cogí una bici prestada y me caí, se ha roto. ¡Oh, vaya! No puedes coger las bicis de los demás. Oh, lo siento, no lo volveré a hacer, pero me he caído. Pues venga, vamos a arreglarla. Lo haré enseguida. Por aquí... ¡Listo! ¡Ah, muchas gracias por arreglarla! No sabríamos hacerlo sin ti, Chase. Sí, muchas gracias, Chase. De nada, chicos, pero recordad, no cojáis las bicis de los demás. ¡Oh, no, Chase! ¡No volveremos a hacerlo! ¡Desde luego que no! ¡No, Chase! ¡No volveremos a hacerlo! ¡Lo sentimos mucho! ¡Sí, lo sentimos! Pues hasta la próxima, chicos. ¡Encantado de veros! ¡Hola, chicos! ¿De dónde se ha caído Peppa? ¿De la bici o del tobogán? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes, o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.